Buenos días. Vamos a casa de Sonia a ver. ¡Juanqui! ¡Buenos días! ¡Qué hola, ceremonia consorte! ¡Te veo! ¡Campeando! ¿Qué te cuento? Bueno, vamos a entonces. Ya ustedes conocen esta casa, que por cierto, déjenme enseñarles lo linda que está esta planta. Miren qué lindas estas flores, bellas. Desde que se las enseñé la otra vez, no ha dejado de florecer. Está preciosa. Déjenme decirle que yo la he visto en el camino para Jundipo. Hay una casa que la tiene. Y bella, es un árbol. Miren, vamos a casa de Sonia, que es la parte de atrás de casa de Lucrecia. Miren qué belleza esto. Ya yo le pedí permiso a Sonia para venir y ella me dijo que no tenía que pedir permiso porque a mí me quiere todo el mundo en la cuadra, pero el respeto es fundamental. Miren estas isoras, qué bellas. Se han puesto más lindas todavía desde que se las enseñé. Entonces, bueno, vamos aquí porque quiero ver si este árbol que está ahí se llama, majagua. Un momento, cuídame aquí, está aquí. Se llama majagua. Vine con mi hijo para que mi hijo me ayudara si encuentro un tronco. ¿Ven? Es majagua. La mayoría de los troncos que yo tengo, miren, este ítamo real se lo regalé yo a ella hace muchos años. Miren cómo lo tienen abandonado, pero bueno, ahí perenne. ¿Qué les cuento? Bueno, vamos para acá. Todas estas cositas se las regalé yo también. Déjenme enseñárselas. Estas muñequitas, todo esto. Los gallitos, cuando a mí me dio por tener gallinas y gallitos, todo. Sí, señor. Lo que ella lo tiene descuidado. Si lo tuviera bonito, se le viera bien lindo. Bueno, aquí, en esta parte de aquí, es la parte de atrás de casa de Sonia. Miren los troncos. Ahí está. Para venir con Tito, venía a ver si había alguno en el piso. Pero... Señores, ustedes no se imaginan la cantidad de animales que duermen aquí. No se lo pueden imaginar. Los opasum, que son animales de la Florida, son como una liga de jutía con rata, qué sé yo. Son grandísimos. Búsquenlo para que ustedes vean. Opasum. ¿Duermen aquí? Sí, señor. A veces yo los veo por la cerca de mi casa. Miren, allá está. Allá se ve mi casa. Mírenla allí. Esa es mi casa. Miren qué linda. Esta no, esta es la casa de al lado, es allá donde se ven los techitos aquellos. Bueno, estaba mirando, miren, ahí hay un gajo muy bueno, mañana le voy a decir a Tito que lo venga a coger. Y estoy buscando un tronco para poder poner las, vamos a ir por aquí a ver. Ay, qué abandonado, Dios mío, si yo tuviera esta parte aquí también, la tuviera bella. No, aquí no hay ningún tronco que se pueda ver. No. Porque quería un tronco. Ella una vez me dio este tronco de aquí, este. Pero no lo pudimos sacar, señor. Ese de ahí me lo dio una vez. Porque está metido bien junto con la cerca y no se pudo sacar. Pero ella me lo llegó a dar, lo que no lo pudimos arrancar. ¿Qué les cuento? Miren mi casa allá. Qué linda. Miren qué techo. Esa es mi casita. Miren mi sombrillita allá. Deja ver si se ven las palomas. No creo. Deja ver. No, no se ven. Ah, bueno, de este lado sí pudieran verse. Ahora voy por el otro lado. Bueno, ¿qué les cuento yo? No hay ninguno en el piso. So, me marcho. Sony, me marcho. Y entonces, mañana va a venir Tito y lo va a cortar, ¿ok? Bueno, vamos para allá para que vean la casa. Las palomas. Deja ver si se ve de aquí. Miren, Lucre, qué bonito tiene esto aquí. Lucre es muy organizada, bien bonito. Ya yo se los mostré una vez. Miren qué chulo, la piscina. Miren, ¡ay! Se ven las palomas allá. Déjame abrirlo así para que la vean. Miren las palomas allá. Yeah, right. Las que puse de este lado.
porque las otras... Ah, también se ven, mírenlas allá. Esas de ahí, las de ahí. ¡Wow! Bueno, aquí los dejo. Bye, bye, bye. Cuídense, que de los buenos quedamos pocos. Bye, bye, bye.